ilusiones que hay en tu mente, las emociones que gritan por dentro. Ten fe y confía en la vida, la edad es la fantasía. De soñar que eres tan joven, como son tus ilusiones. Ay, hombre, ¿cómo crees? Estás loca. No, hombre, no estoy loca ni ciega. Acabo de ver a Héctor besuqueándose apasionadamente con otra vieja. No es cierto. Me lo dices nada más para molestarme, como siempre. ¿Yo por qué quería molestarte? ¿Por qué? Porque siempre me has tenido envidia, no te hagas. No, mira. Ay. No sueñes, hermanita. Que andes con Héctor no me da la más mínima envidia. Es un muerto de hambre. ¿Por qué eres tan mala onda conmigo, Consuelo? ¿Qué te hice? Nada. Mira, Fernanda, es muy fácil que te demuestre lo que te acabo de decir. Héctorcito, todavía de estar con la vieja es en el café. Vamos, ándale, para que lo veas con tus ojos. Suéltame. ¡Ay, órale, Fernanda! Pues para que te des cuenta que no nada más te estoy molestando, que porque te tengo envidia. Está bien, vamos. Pero ¿sabes qué? Si es una broma o algo así, Consuelo, te veré como enfer. Te lo juro, ¿eh? Es una broma, pero de la vida, hermanita. ¡Opérame! ¿Pero por qué no, sobrino? Porque... porque yo me voy a encargar personalmente de tus nietos. Es que... a mí me gustaría darles personalmente ese dinero. Ay, tía, 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 por favor. ¿No dices tú misma que te odian? Pues nunca van a aceptar nada tuyo. Mejor déjamelo a mí. Pero mi hija me encargó a Alicia y a Chucho antes de morir. Yo tengo que velar por su futuro. Ay, por favor, Ernesto, dame ese dinero. Tía, tía, déjalo en mis manos. Tú no te preocupes. De verdad, yo me voy a encargar de que nada les falte a tus nietos. Te lo aseguro. Lo mejor es no enterar a Ernesto de mi plan, Noah. Yo no quisiera que mis nietos supieran por él que Pepita es en realidad su abuela. ¿Qué pasó, tía? No, nada. Ay, es que estaba pensando en la estupidez de la vida. Yo rechacé a mi hija porque se iba a casar con un patán. ¿Cómo puede ser alguien tan malo, Ernesto, tan ruin, tan despiadado como ese tipejo? Cálmate, tía. Cálmate, ¿eh? No tiene caso seguir pensando en eso. Es que es en lo único que he pensado. En la maldita culpa que me come por dentro. Que va extinguiendo la poca vida que me queda. Ay, si yo no hubiera corrido a mi hija de la casa. Si tan sola lo hubiera comprendido. Ya no quiero seguir discutiendo, hija. Si te dejamos quedarte a vivir en México sola, es porque te tenemos, bueno, te teníamos confianza, porque habías demostrado ser una joven madura. Pero ahora me estás demostrando todo lo contrario. Pero mamá, si sabes que el viejo gruñón de Castro es un exagerado.
Y cómo odia a los jóvenes si quieres quitar conmigo. Don Cástulo es un agente muy respetable, hija. No hables así de él. Mira, será muy respetable, pero a fin de cuentas es un cascarrabias. Y la fiesta que te dijo fue aquí en la placita, mamá, enfrente del edificio. Ay. Además, no llegué tan tarde como dice el viejo ese. Además, ya estoy grandecita, mamá. Está bien, está bien. Pero de todas maneras le voy a decir a tu hermano Armando que te eche un ojo más seguido. Sí, mamita, lo que tú digas. Ah, oye, mamá, ¿y mi papá? Hay que colgar porque va a salir carísima la conferencia. Mamá, te pregunté algo. Es que él está bien, está trabajando. ¿Qué onda, eh? ¿Pasa algo? No, hija. Háblame el domingo, ¿sí? Y pórtate bien. No quiero más quejas de ti. Un beso. La como. Ay, me tengo que ir ya. Ay, espérate otro ratito, ¿sí? Ay, ven, aquí están en la esquina. La noviecita. ¡Tú cállate, estúpida! ¡Que no estoy hablando contigo, sino con este! Ay, mira, nos vemos mañana, mi amor. No quiero quedarme a ir a esta tipa. ¿No que te quiero mucho, mi niña bonita? ¿Para qué me estuviste viendo la cara? ¿Cuál era tu plan, idiota? Déjame explicarte. Odette es una vieja amiga. ¡No! ¿Sabes qué? Las cosas están clarísimas. Hace un rato hasta me rogaste que volviera contigo, ¿no? ¿Por qué? Porque de veras te quiero. ¡Ya estoy hasta el gorro de tus mentiras! ¿Para qué me querías? ¿Para burlarte de mí, verdad? ¿Te encanta cotorrearte a la gente o qué? Es que te quiero. Te quiero para... ¿Sí, para qué? ¿Para formar una familia, no, idiota? Alfredo, ¿qué haces aquí? Es de mala suerte que veas a la novia antes de la boda. Es que me siento de la patada. Tuve una discusión horrible con mis papás. No van a ir a la boda. Pero habían dicho que sí. ¿Dicen qué? ¡Que no pueden hacerse cómplices de una sandez y una locura! Es que... ¿no pueden entender que nos queremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Casarnos! Con o sin el permiso de tus papás. Ahí después, a ver cómo nos las arreglamos. Eso es. Vamos a demostrarles que nuestro amor es tan fuerte, tan duro, que hagan lo que hagan, no van a poder separarnos. ¿Hagan lo que hagan? Sí, mi amor. Oí una conversación entre tu papá y el mío. Van a hacer todo lo posible porque fracase nuestro matrimonio. A ver, quita esa cara. ¿Me prestas tu pañuelo? ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Claro que no vamos a fracasar, mi amor! Vamos a ser la pareja más feliz del mundo. ¿Pero por qué eres tan necia, Leonor? Ay, es que yo no puedo aceptar tu dinero, Eugenia. Es que es en calidad de préstamo. Mm. Conforme vaya teniendo éxito el restaurante, me vas pagando. Pero es que yo no puedo permitir que mi mejor amiga financie el loco proyecto de una vieja. No, Eugenia. Además, el dinero de Ernesto era mío. Yo se lo di cuando entré al convento. Vieja necia. No. Vieja necia, pero a mucha honra. Yo quiero poner ese restaurante de hamburguesa con el dinero que me corresponde. Y con el dinero que gane en ese restaurantito, pues no le va a faltar nada a mis nietos.
Además, perdóname, pero yo no quiero deberle nada a nadie. En fin, como quieras. El caso es que si quieres que Ernesto te dé el dinero, vas a tener que revelarle todo, ya te lo dije. No lo va a aceptar. Me va a decir que soy una vieja loca. Que lo eres. Gracias. Oye, puede ser que tengas razón. Como dices, Ernesto es muy recto y me va a presionar para que consiga legalmente la potestad de Alicia y de Chucho. Y ellos acabarían enterándose. Yo tengo que cambiar de estrategia. Ay, Leonor, de veras que estás loca. Y de remate, ¿te das cuenta? Por primera vez después de 13 años tengo algo por qué vivir. Y ver la sonrisa de mis nietos, sentirlos cerca, esa es la razón de mi existencia. Me siento diferente, Eugenia, como si hubiera tirado a la basura a la vieja y amargada Leonor. Ahora solo existe la alegre Pepita. Javier. Ay. No, no. Javier. ¿Qué te ofrece? Lo típico, una tacita de azúcar. Oye, ¿ya te llevas bien con Miguel? Sí, aunque a veces alucino su cacatúa. Sobre todo cuando se pone a cantar, es muy desafinada. Ay, no te molestes, yo abro. ¡Voy! Voy. Hola. Hola. ¿Por qué no se ponen de acuerdo, ¿Tú aquí? Pásale. Él también vino por una taza de azúcar. ¿Qué vienes a hacer aquí, Lo mismo te pregunto. Ay, si sabes bien que hay azúcar en la casa. Además, yo quiero hablar con Laura solas. Ah, sí, yo también quiero hablar con Laura. ¿De qué vas a hablar? ¡Allá! Esténse en paz. Es la otra. Ese es de Gerardo. Uy, perdón. Bueno, ¿algo más? Sí. La verdad que hace la silla. ¿No sabes si Fernanda quiere mucho a su novio? Hola, Nada. Gracias por el azúcar. Gracias por el azúcar. Sí, gracias por el azúcar. Oigan. ¿De veras quieren saber de Fernanda? Bueno, yo sí, ¿para qué negarlo? A mí me gusta mucho. ¿Y a ti, Miguel? Yo nada, mejor me voy. Antes de que te vayas, déjame decirte algo, La verdad es que Fernanda adora a su novio, pero las cosas no van muy bien que digamos. O sea, mi amiga se enojó con él porque el cuate este la trató muy mal. Luego dice que se contentaron, pero pues la verdad yo no creo que dure mucho la cosa. Qué bueno. Ay, ¿a poco les gustan los dos? A mí no. Yo solo pregunté por curiosidad. Sí, ¿cómo no? ¿De veras? Bueno, mejor me voy. Tengo que darle de comer a mis ratones. Gracias. Sí. Ay, es el colmo. Ahora los dos andan detrás de la misma chava. Pero yo se la voy a ganar. Gracias por el azúcar. Adiós. Adiós. ¡Ay, Fernandita! Si tú supieras. Bueno, hijitas, ya está la cena. Ay, ¿pero qué te pasa, Fernanda? ¿Por qué lloras? ¡Tarán! ¡Listo! Aquí tienen a la gran, a la única Pepita. No puedo creerlo. Si te veo en la calle, no te reconozco. ¿Qué?
¡Qué cambio, Leonor! Está perfecto, ¿no? Pero hay algo que no entiendo. ¿Para qué tanta cosa de disfrazarte y poner un restaurante de hamburguesas? Pues... pues sí, ¿por qué no simplemente pides la patria potestad de tus nietos y ya? Bueno, es que yo necesito que mis nietos me quieran, pero no los voy a forzar a que lo hagan. No trates de convencerla, hijo. Leonor es más terca que una mula. Bueno, eso sí es verdad. Pero tú me vas a ayudar a decorar el restaurante de hamburguesas, ¿verdad? Por supuesto. ¿Y me puedes acompañar mañana a ver el local? Claro. Ya no llores, mi niña. Ya no llores, mijita. Mira, es mejor que lo supieras a tiempo. Ya encontrarás un muchacho que valga la pena. Ah, yo le estoy diciendo que se ligue a Leonardo. Ese chavo está como quiere. Y además está hinchado de billetes. Y anda derrapando por Fernanda, pero... Ay, no, qué lenguaje, hijita, qué lenguaje. A Fernanda no le interesa que esté hinchado de dinero. ¿Verdad, mi hijita santa? ¿Verdad que no? Mamá, yo ya no quiero saber nada de los hombres. Lo único que me interesa de ahora en adelante es mi carrera de psicología. Pues sí, pero respecto a eso, yo creo que es mejor que lo hables con tu papá. ¿Por qué? Bueno, hija, es que tú sabes que no estamos muy bien de dinero y... y pues no podemos hacernos cargo de eso. No me importa. Yo ya hice los exámenes en una universidad pública y es bien barato, mamá. Pero de todas maneras, hijita, hay que comprar equipo, libros, el transporte hasta allá. Eso es muchísimo dinero y no lo tenemos. Ay, pero mamá, ¿lo que pasa? Mira, mijita, yo creo que ahorita no es el momento para hablar de eso. Acabas de pasar por una experiencia muy fea. Pues justamente por eso, mamá. De ahora en adelante me voy a dedicar nada más a mi carrera. Yo quiero ser psicóloga. Mi papá no me quiere dar ni un quinto, ni modo. Yo voy a trabajar, fíjate. Menodet, tengo que conseguir las fotografías. Pero necesito de Fernanda. Ya te dije que me andan siguiendo, Det. No puedo arriesgarme. Mira, yo no sé cómo la vas a hacer. Ni me importa. Pero yo quiero mañana mi lana. ¿Oíste? Mañana. Sí. Ya he aguantado demasiado tus estupideces. Adelante. Vengo a agradecerte lo de Leonor. Sabes que la quiero mucho, pero estoy desconcertado, mamá. ¿No te parece una locura lo que está haciendo? Pepita, Leonor, un restaurante de hamburguesas, el amor de unos nietos. Está desesperada la pobre por el odio que le tienen sus nietos. Estaba yo pensando, hijo, ¿por qué un muchacho guapo, talentoso, honesto, carismático, trabajador y rico como tú no se ha casado? ¿Quién sabe? Pero algún día, mamá, algún día, no pierdas las esperanzas. Los declaro marido y mujer. ¡Bravo! Ahora sí ya se pueden dar un beso. ¡Beso! 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 ¡Mamá! ¡Mi amor! ¡Felicidad! ¡Hombre! ¿No me vas a dar un abrazo, papá? ¿Estás feliz? Dime algo. Deséame que sea feliz. Mira, dudo que pueda ser feliz casándote a los 19 años. Además, acuérdate que de ahora en adelante no cuentas ni con tu madre, ni conmigo. Vámonos. Con permiso. ¿Qué? Vámonos. Felicidades, muchachos. Y ahora echarle muchas ganas. Gracias, señor juez. Bueno, yo creo que es hora de que la novia aviente el ramo. ¡Claro que lo aviente! ¡No, pero es que a mí no me gustan las flores blancas! Oye, amor, pero un ramo sin flores en nuestra boda, ¿cómo? No importa. ¿Qué vas a hacer? ¡Oh, bravo! Oiga, ¿usted es casado? No, ¿por qué? Tome, para que se case pronto. ¡Es maravilloso estar casado! ¡Es lo mejor del mundo! ¡Bravo, bravo!
Oprima display y en su visor aparecerá la fecha y la hora. Ay, mamá. ¿Por qué te has puesto tan nerviosa cuando te pregunté por mi papá?